I've waited 30 years for this. I still remember my last orders. The day the real war began. The rebellion cannot be allowed to persist. Si hace unos días hablábamos de la beta multijugador de Star Wars Battlefront 2 y os comentábamos las buenas impresiones que nos había dejado, ahora llega el turno de adentrarnos en el modo historia. Con el lanzamiento de la primera entrega, muchos seguidores criticaron la ausencia de una campaña que ampliase el poco contenido existente y nos permitiese disfrutar de una nueva aventura de la saga galáctica. Sin duda, DICE tomó muy buena nota de todo aquello y para esta nueva entrega no solo han articulado un modo extenso, variado y con toda la esencia de la trilogía original, sino que además la historia pertenece al nuevo canon de Star Wars. Este factor es muy importante, ya que con la compra de la franquicia por parte de Disney, todo el universo expandido quedó relegado al olvido, con el consiguiente cabreo de los fans, aunque esto abrió las puertas a crear nuevas historias que siguiesen las directrices de los actuales propietarios. Gracias a ello, Star Wars Battlefront 2 nos ofrece una trama nueva que complementa de forma oficial los sucesos acontecidos al final de la primera trilogía. La historia nos sitúa justo en el último tramo de Star Wars El Retorno del Jedi, cuando el ejército rebelde del planeta Endor destruye la segunda estrella de la muerte ante la atónita mirada de los soldados imperiales. En total hemos podido jugar los tres primeros capítulos de la campaña y en todo momento hemos encarnado el papel de Iden Versio, una oficial del ejército imperial que ha sido capturada inicialmente por los rebeldes. Nuestro objetivo será escapar de la nave enemiga y para ello contaremos con un dron de reconocimiento que manejaremos a distancia. Esta primera fase estará inicialmente orientada al sigilo y aunque puede resultar un poco pausada para empezar una historia de estas características, lo cierto es que es un buen tutorial y rápidamente comenzará la acción. Ya sea en modo sigilo o lanzándonos al combate frontal, encontramos un control muy pulido y dinámico, algo que nos garantiza una solvente experiencia de juego. Para disfrutar de la jugabilidad, podremos elegir entre la vista en primera y tercera persona, siendo ambas igual de efectivas. A nivel jugable, el manejo de las armas es idéntico al del multijugador, lo que nos asegura una gran precisión y contundencia en los constantes enfrentamientos. Continuando con todo lo heredado de la vertiente online, Iden Versio también contará con tres habilidades activas y otras tres pasivas, y al igual que sucede en el multijugador, tendrán un tiempo diferente de recarga. Entre las armas disponibles, hemos manejado una pistola, un fusil de asalto y un rifle de precisión, mostrando todas ellas un comportamiento sin fisuras. La segunda fase que hemos completado ha sido dentro del planeta Endor justo después de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Aquí, acompañados por otros soldados imperiales, nuestro objetivo será escapar del planeta y volver a la base espacial para recibir nuevas órdenes. Para poder huir tendremos que enfrentarnos al ejército rebelde, un enfoque narrativo poco explorado y que aunque al principio pueda parecernos extraño, acaba ofreciendo un punto de vista muy interesante del conflicto. En Endor encontramos entornos más abiertos que en la primera fase, lo que aumenta la sensación de estar en una partida multijugador. La IA por su parte ofrece una gran experiencia parapetándose con habilidad, disparando con buena precisión y coordinándose eficientemente para aprovechar los entornos. Después de escapar de Endor, será momento de disfrutar de una espectacular fase aérea en la que pilotaremos un T-Fighter entre los restos de la Estrella de la Muerte. Este impresionante paraje galáctico será el escenario de las primeras batallas aéreas contra los rebeldes, ofreciéndonos en términos jugables una experiencia idéntica a la que ya hemos podido probar en la beta multijugador. Ya sea con la espectacular cámara interna o con la vista en tercera persona, también contaremos con tres habilidades que podremos personalizar a medida que avance la campaña para adaptar los vehículos a nuestro estilo de pilotaje. Sin duda, se ha realizado un gran trabajo para que el modo aproveche esta vertiente jugable, ofreciéndonos entornos algo más grandes, situaciones espectaculares y una narrativa cuidada, dando como resultado algunos de los momentos más emocionantes de estos tres primeros capítulos. Después de casi dos horas disfrutando de las primeras misiones del modo campaña de Star Wars Battlefront 2, las sensaciones y expectativas no pueden ser mejores. Tras un inicio algo lento con constantes fases de sigilo y entornos más reducidos, lo cierto es que el videojuego ofrece una gran variedad de situaciones, tanto en los enfrentamientos en tierra como en el espacio. Si a esto le unimos un control tan efectivo y divertido como el del multijugador y una dinámica jugable bien estructurada, queda claro que estamos ante una propuesta muy ambiciosa. Bombers are making their attack run now.
Narrativamente, el videojuego ha demostrado una enorme solvencia y aunque queda por ver cómo evoluciona la campaña y la duración de la misma, lo cierto es que promete estar a un gran nivel, no solo porque al pertenecer al nuevo canon de Disney se convierta en una experiencia casi obligatoria para cualquier fan, sino también porque ha sabido capturar perfectamente la esencia del universo y crear personajes creíbles. Además, Eden Versio se convierte desde el primer momento en una protagonista con personalidad y aunque encarnaremos al Imperio, lo cierto es que empatizamos con ella y esto le aporta un mayor peso a la historia. For now, here are next assignments. They are unusual. A nivel gráfico hemos jugado la campaña en PlayStation 4 Pro y el acabado sigue estando a un gran nivel, lo que demuestra la versatilidad y potencia del motor Frostbite. Aunque a simple vista no percibamos grandes mejoras visuales respecto al multijugador, lo cierto es que en pequeños detalles como la iluminación o el sistema de partículas sí que existe un trabajo más elaborado. Además, la tasa de 60 fotogramas por segundo permanece siempre estable, lo que asegura una fluida experiencia de juego. En lo que respecta al sonido, el videojuego sigue siendo tan contundente como en el multijugador, disfrutando de entornos sonoros perfectamente recreados, tanto en las batallas terrestres como espaciales. Además, aunque la versión que hemos podido probar estaba doblada al inglés, Electronic Arts nos ha confirmado que el videojuego llegará completamente doblado al castellano. Sin duda, Star Wars Battlefront 2 es una secuela que parece haber aprendido de sus errores y que no solo incorpora un modo campaña canónico y muy ambicioso, sino que su multijugador es ahora más extenso y profundo que el original. Para descubrir todo lo que puede llegar a ser esta secuela, tendremos que esperar hasta el próximo 17 de noviembre, día en el que saldrá a la venta en PlayStation 4, Xbox One y PC, esta nueva aventura de Star Wars. One.